La Fiscalía de Justicia de Jalisco sigue paso a paso el trayecto de quienes privaron de la libertad y luego de la vida a los hermanos Luis Ángel, José Alberto y Ana Karen González Moreno el pasado viernes 7 de mayo. Así, ya se aseguró una segunda finca de seguridad donde se encontraron varios cuchillos y un machete. Como Señal Informativa lo ha estado informando desde aquel viernes, cuando se los llevaron, la Fiscalía comenzó su búsqueda y antes de que pudieran dar con ellos, el domingo 9 de mayo los abandonaron ya sin vida por el rumbo de San Cristóbal de la Barranca. Desde entonces, la Fiscalía ha dado con el auto en el que se los llevaron y dos fincas, una donde se ocultaron los homicidas en Tonalá y la otra donde tuvieron a los tres jóvenes, según lo explica el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez. Después de diversos trabajos de investigación llevados a cabo de manera propia y en conjunto con el gobierno federal, con posterioridad a los hechos se logra ubicar en una finca el vehículo en el que estos jóvenes fueron introducidos previo a su desaparición, de tal manera que el vehículo fue asegurado, la finca también. Se obtuvieron en aquel momento diversos indicios, entre ellos cuatro chalecos antibalas y algunos otros objetos. Relacionado con esto, mencionarles que el día de ayer se cateó una nueva finca, ahora en la colonia Monumental, es la finca que tienen a la vista, derivado de diversos actos de investigación que nos llevan a concluir que esta finca pudiera estar también relacionada con los hechos, pudiera ser el primer punto de cautiverio. Vamos avanzando en ese sentido. La casa se encuentra en plena colonia Monumental y, a decir del fiscal, ya fue cateada. Solo es un preliminar lo que les estoy dando, en razón de que el cateo fue ejecutado ayer en la tarde, se terminó ya en la noche madrugada y están todavía en el cierre correspondiente y la clasificación y en todo caso puesta a disposición de los indicios al instituto a través de la correspondiente cadena de custodia y desde luego su evaluación en términos de investigación con la finalidad de incorporarlos y que nos proporcionen algunos otros datos de prueba. En la siguiente lámina podrán observar por ahí el aseguramiento de algunos objetos, dentro de los cuales destacan algunos cuchillos, una tabla, unos lentes, diferentes documentos, prendas de vestir y algunos otros indicios. Siguiente, por favor. Son los que tienen por ahí a la vista. La finca reúne las características de una casa de seguridad en cuanto al tipo de objetos inmobiliario que se encuentra en su interior. Creen que pudiera existir una tercera casa donde les privaron de la vida antes de abandonarlos. Las pesquisas continúan. Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.